muchos pastores que no son llamados por Dios están pastoreando. Entonces, si ellos no están fundamentados, ¿cómo te van a fundamentar a ti? Hay pastores que enseñan doctrinas de hombres, hay pastores que enseñan cosas de ellos, hay gente que predican cosas locas que no edifican. Si tú pones tu vida en ese fundamento, no te va a ayudar, no vas a crecer, porque te vas a quedar embregando con mosquitos y vas tragándote al camino. Yo le pregunto a usted, ¿en qué edifica? ¿En qué yo me molesto, hermano? ¿Dónde rayo usted va a basar en la Biblia de que una mujer no se plancha el pelo? ¿Dónde rayo usted va a basar eso en la Biblia? ¿Dónde rayo usted va a sacar textos bíblicos para basar eso? Esos son fundamentos de hombre. Eso no edifica, eso no ayuda a nada. Eso es perder los minutos que usaste para hablar esa basura. La podías usar para hablar cosas que edifiquen al pueblo. Pues muchas veces esa gente que habla de eso busca lo que tiene el pelo, necesito. No, aquí no podemos ser hipócritas. Aquí no podemos estar hablando hipocresía ni falsedades. Hay cosas que yo ni sé ni qué rayo estoy hablando. Hay mucha gente que yo los oigo que no están hablando Biblia. Lo que están hablando son cosas de ellos, cosas humanas. Usted tiene que volver al fundamento. Usted tiene que meterse a la Biblia. Ahí es que tiene que meterse. Un ratata la masaya. Hablando cosas humanas. No, aquí hay que volver al fundamento. La Biblia. La Biblia. La Biblia. Vamos a la Biblia. Vamos al fundamento. Si vamos al fundamento, el fundamento va a declarar lo que está oscuro. El fundamento.